Hola, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, hiper, mega bien. Bienvenidos una vez más a este espacio llamado Catarsis Escénica. La verdad sí me había demorado un buen tiempo, pero créanme que va a valer la pena. Créanme que sí. Yo les había prometido a ustedes que iba a sacar un video explicando el por qué consideraba que la utopía que estaba planteando Miguel Polopolo en la última entrevista que él dio, que fue en semana, que es esta. Si no la han visto, por favor vayan y véanla y después vuelvan acá. Por favor, no era posible. Y la verdad me quise tomar este tiempo por dos razones. La primera, porque no me gusta salir a hablar sin tener argumentos sólidos o una base bastante pesada para yo poder defender un punto de vista. Y lo segundo, porque sentí que podría ser intencional el asunto de que fuera el 20 de julio y el 21, precisamente por las fechas argumentativas que tengo. Así que por medio de este video le voy a explicar no solo a él, sino a las personas que apoyan este tipo de pensamiento, el por qué lo que él dice en esa entrevista es totalmente erróneo, salió de contexto. El 20 de julio de 1810 empieza todo el asunto a partir de un florero, pero es que hay que tener en cuenta algo. El florero vendría siendo como el punto que le faltaba a la I de todo el estrés, la molestia, la injusticia y todas las cosas que en ese momento la gente negra, indígena, criolla, blanco, mestiza estaba pasando bajo el yugo de los españoles. Se rompe el florero y la gente dice no más. Después de esto, desde 1811 a 1814, se crean dos ejércitos llamados patriotas y realistas. Los patriotas, que estaban a favor de la revolución y de la independencia, y los realistas, que estaban a favor de la monarquía española. La participación de la comunidad negra en estos ejércitos fue fundamental para la independencia. En 1813, Bolívar vence a José Tomás, uno de los jefes del ejército realista. Y ahí al pasito, o sea, como el ping, Bolívar es vencido por Pablo Morillo. Bolívar, al ver que está vencido, pega para Cartagena de Indias. Y como ven que por allá también lo van a perseguir, pega para Jamaica. En Jamaica, depresivo, ese tipo estaba que se suicidaba una cosa y que la otra, por contacto llega a Haití. Y es ahí que entra este personaje, este señor hombre. Alexander Petion fue un militar y un político haitiano. En esa época, Petion era el presidente, presidente de Haití, la primera república de negros libres en América y del mundo. En esta reunión que tuvo Petion con Bolívar, quedaron en un acuerdo. Petion le daba varias cosas, entre esas estaba la pólvora, mosquetes, una imprenta, una provincia, etc, etc, etc. Y Bolívar tenía que generar la abolición de la esclavitud en Colombia. Nada más. Los dos dijeron que sí, pero Bolívar haciendo así. Después de que Bolívar ya estaba metido en el cuento y ya estaba así montado porque ya vino sabroso de allá, ese decreto básicamente decía lo siguiente: si usted no luchaba, estaba sujeto a la servidumbre. Y no solamente usted, su mujer, su niño, su papá, el perrito, lo que fuera, lo que usted tuviera ahí. Obviamente en esa época las personas negras esclavizadas no tenían nada, pero si hubiera tenido algo también quedaba en la servidumbre. Es decir, que los hombres entre 14 y 60 años tenían que entrar a la guerra. Es más, las personas que ya eran libres, las personas negras que ya eran libres, poseían su libertad, también fueron amenazadas. Tenían que estar, sí o sí. ¿Por qué? Porque él podía. Y le daba la gana. Y tenía miedo. ¿Miedo de qué, se preguntarán ustedes? De que se generara un levantamiento de personas negras y eso fuera una vaina impresionante, una matanza y que pim, pom, pam, pom, pe. Y porque aparte de eso veía a las personas negras como armas, como escudos, simplemente para una guerra. Y mientras que veía a las personas así, las personas negras, como armas, como escudos, por ahí derecho aprovechaba y disminuía la cantidad de hombres negros porque le daba el miedito a este, del levantamiento. Del que digan, no, no queremos estar más en la esclavitud. Es decir, damas y caballeros, que aquí nadie está de gratis. Todos nuestros antepasados lucharon. Todos nuestros antepasados le metieron el lomo, se pusieron la 10. Esto no fue así por así. Es decir, que la comunidad negra, para estar en donde está en estos momentos, la ha luchado, no ha pedido nada regalado. Pero prosigamos, que todavía falta. Después de que pasó todo esto y ganaron los patriotas, ya la abolición de esclavitud por la promesa, una cosa y que la otra, Bolívar se retracta. ¿Se acuerdan de esto? Pues bien, eso fue lo que pasó. Pasan 3 años, es decir, de 1819 a 1821, que les mamaron gallo a más no poder. Los que estuvieron al pie del cañón, la gente negra, la gente indígena, no recibían lo que habían prometido.
hasta que la comunidad negra dijeron, no más, entonces, hablen. Y ahí fue que para disipar el asunto sacaron la ley de manumisión. La ley de manumisión básicamente era lo siguiente, tenías 18 años o cumplías 18 años, ya podrías ser libre. Y al mismo tiempo, ese tiempo se iba generando un fondo de indemnización, no para el que había luchado, porque recuerdan que era de 14 a 60 años las personas negras esclavizadas. No, 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 no era para la persona que apenas iba a tocar la libertad, era para el pobre esclavista que se iba a quedar sin su esclavo. Por Dios. Y el problema era que ni siquiera el fondo le era suficiente a los esclavistas, porque decían, hombre, yo compré a esa persona esclavizada por 5 monedas de oro, ¿por qué me van a dar apenas 2? Yo no comprendo eso y no lo comprendo y punto, y punto. Entonces, como el gobierno, al ver que los esclavistas estaban como muy, ay, no, es que no es justo, decidieron crear la ley de aprendizaje. ¿En qué consistía la ley de aprendizaje? No contentos con la ley de manumisión, que era hasta los 18 años, esa ley era por 5 años más. Es decir, que ellos súper preocupados, súper, súper preocupados de que a los 18 años salieran y no supieran hacer nada, pues entonces les tocaba quedarse un tiempo más trabajando, porque ellos les habían dado comida, ellos les habían dado ropa, les habían dado un techo. Así fuera por Dios cero, pero les habían dado un techo, entonces tenían que responder durante 5 años y punto. Pero en palabras más políticas y decentemente correctas, lo que ellos querían decir era lo siguiente. Es necesario hacer de ellos hombres antes que ciudadanos. Por esa infamia que hicieron en esa época, las comunidades negras dijeron, no más, nos vamos a ir y punto. Y desde ahí nació el cimarronaje, la revolución cimarrona. Era lucha tras lucha, tras lucha, tras pelea, 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 hasta que después de 30 años, por fin generaron la abolición de la esclavitud. Dicho proceso salió el 1 de enero de 1851. Sin embargo, las largas y las largas y las largas que mantenían dando los procesos de las comunidades negras en esa época, les llegó hasta el 21 de mayo de 1851. Por eso se celebra en esa fecha. Ahora, las personas negras que ya estaban en libertad, hombre, la felicidad. Y ahora surgía la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos? No tenían trabajo, no tenían tierras, no tenían casa, no tenían nada. Habían trabajado toda su vida y no tenían nada. No tenían ahorros, no tenían fondos, porque precisamente, como dije anteriormente, los fondos de indemnización y los vales, porque en esa época se decían vales, eran para los esclavistas, para los pobres esclavistas. Y para los esclavizados, pues bien, gracias a Dios, ¿y usted qué? Es por eso que muchos de nuestros antepasados optaron por opciones que no había de otra. Muchos crearon asentamientos, otros empezaron a irse de donde estaban, otros decidieron ir de nuevo en donde habían sido esclavizados, pero ya esta vez, como personas libres, ir a trabajar, obviamente a recibir miserias, pero por lo menos no se morirían de hambre. Y esto fue así durante muchísimo tiempo. Eran personas libres, sí, pero no tenían ningún derecho, ni derecho a votar, ni derecho a elegir, ninguno. O sea, eran personas libres, pero eran unos entes. En 1993, sale la ley 70. Esta ley cubre todos los procesos de las comunidades negras. Todos. Espacios políticos, espacios territoriales, espacios sociales, espacios democráticos, en fin, todos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hice ese recorrido para explicar esto? Muy sencillo. A las comunidades negras nunca se les ha regalado nada. Todo ha sido a partir de luchas. Yo no sé por qué este tipo cada vez que dice o le preguntan sobre la deuda histórica, el tipo se le mete a la cabeza que se está hablando de plata o de casas o de carros, cosas materiales, X, Y, Z, viendo que no es así. Cuando se habla de deuda histórica, se habla de este tipo de reconocimientos, relevancia e importancia de la comunidad negra dentro de todos los procesos y desarrollo que Colombia ha tenido. Nunca se ha generado eso. ¿Y por qué no se ha generado? Ah, pero eso es lo que estamos hablando, de eso estamos hablando, de este tipo de reconocimiento a toda la labor y todo lo que ha hecho la comunidad negra por Colombia. Aquí nadie está diciendo que fulanito menganito, que porque tu antepasado, que yo no sé qué, nadie está diciendo eso.
Nadie. Simplemente que la información etnoeducativa que exista se comparta. Punto. Por estos espacios sociales, educativos, políticos, territoriales, entre otros, nuestros antepasados lucharon. Pero no creo que vayas a entender eso porque cuando te conviene te vuelves indígena. Para finalizar, espero que este video haya sido lo bastante etnoeducativo para cada uno de ustedes, que hayan podido comprender mi punto central, el punto que quería llegar, que realmente a la comunidad negra no le han regalado absolutamente nada. Todo ha sido a partir de luchas, resistencias y resiliencias, y lo que dice este personaje es totalmente erróneo. Y que claro está, a la comunidad negra no nos representa. Sígueme para más contenido para que juntos sigamos aprendiendo aquí en Catarsis Étnica.